Hola, soy Ángel y espero que estés teniendo un gran día. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Raúl y desde cada una de nuestras casas les estamos transmitiendo esto. Hola, yo soy Henry y te damos la bienvenida a esta cápsula, hoy 27 de abril, que nos toca platicar contigo sobre el 4x4 TJ Night. Te recordamos que pues hay que mantenernos en casa, por favor, si puedes, mantente en casa, sigue las indicaciones de nuestras autoridades de salud en México o pues en cualquier otro país que te encuentres. Te queremos comentar, antes de hablar de lo que es Lux Boreal y el 4x4, las condiciones actuales que comenta lo que es el panorama epidemiológico nacional en nuestro país, en México. Pues llevamos 36 días de haber iniciado la jornada de sana distancia, por lo cual nos queda un mes con 3 días para concluir este periodo planeado de cuarentena. Y no es que estemos contando los días, ¿no? Pero, si todo sale bien, de aquí al último día del mes de mayo, si todos ponemos de nuestra parte, lograremos salir de esta etapa. Así que es muy importante que la mejor contribución cívica que podemos hacer es mantenernos en casa. Lamentablemente, en esos momentos, los estados con mayor nivel de contagio son Ciudad de México, Estado de México y Baja California. Estamos hablando de estados de la República Mexicana. Si seguimos acatando las medidas de seguridad, pronto podemos terminar con esta contingencia sanitaria. Pongamos de nuestra parte y sigamos siendo conscientes. No nos desesperemos y demos la importancia que requiere por el bien de todos. Por favor, quédate en casa. Quédate en casa. En algunas cápsulas anteriores estuvimos dando unas recomendaciones las cuales puedes hacer en casa para que te sientas mejor, más tranquilo y más cómodo. Por ejemplo, yo les recomiendo, y lo hago siempre en familia, hacer cualquier videollamada. O sea, si necesitas llamarle a un familiar, haz una videollamada, siéntete cerca, siéntete con la otra persona, siente que estás acompañado. Otra cosa, la música. La música creo que es muy importante para generar un ambiente agradable en tu casa. Por ejemplo, también, yo lo que hago es poner música que a mí me guste, música que me haga sentir bien, que me haga estar alegre, música tranquila en la noche, por ejemplo, relajada, música que tú quieras, la música que tú quieras te ayudaría bastante, aunque no la estés escuchando directamente. Otra cosa es los aromas. Los aromas en casa son muy importantes. Eso es lo que yo hago y recomiendo. Por ejemplo, una vela con aroma, un incienso, un té, después te lo tomas. La fruta, la cáscara de la fruta, por ejemplo, el zumo, olerlo, el cítrico te da energía. La lavanda te calma. El eucalipto está cool. El eucalipto es expectorante. Y también sirve para las vías respiratorias. Muy bien, chicos. Gracias. Gracias por sus aportaciones. Otra cosa que también te puedo recomendar son películas en Netflix. Hay unas películas muy buenas de Hayao Miyazaki que son de Estudio Ghibli. Por cierto, hay una buenísima que se llama El Increíble Castillo Vagabundo que fue nominada al Oscar a Mejor Película Animada. También hay otras como Ponyo y el Secreto de la Sirena, está Mi Vecino Totoro y la Princesa Mononoke. Te recomiendo muchísimo estas películas, sobre todo por ejemplo con la Princesa Mononoke, el empoderamiento de la mujer, Ponyo y el Secreto de la Sirena. Esta película está súper, súper extraña porque, pues bueno, tiene que ver con el agua, pero pasan un montón de cosas. Es como un viaje impresionante. Te las recomiendo de verdad y son para toda la familia. Lo padre de Estudios Ghibli, bueno, que es de Hayao, como lo comenta Ángel, son temas muy profundos, tratados de una forma que es para toda la familia. Un clásico que es muy conocido, por el cual se hizo famoso, es El Viaje de Chihiro, o Spirit Away, que también ganó el Oscar a Película Extranjera Animada en su momento. Y bueno, por más viajado que esté, por más complejo que sea el tema que tratan, que a veces tratan de la muerte o de la enfermedad o de viajes astrales o del fin del mundo, siempre es una manera en que es muy entretenido que la familia de cualquier parte de la edad la puede entender y disfrutar.
Oye, también la colina de las amapolas es de Goro Miyazaki, ¿es su hijo? Es su hijo, correcto, sí. Ah, pues mira, son muy parecidas las películas y bueno, esto creo que hay ahí una herencia familiar y muy buenas películas, se las recomendamos. Esas entre algunas de tantas cosas que podemos hacer. Ahí regresa, como dijo Raúl, a las cápsulas que tenemos ahí cuando empezamos hace ya un par de semanas a recomendarte cuestiones para poder meterte a las galerías de internet, los museos, otras cosas que hay que cuidar si estás haciendo home office. Así que te damos la bienvenida a reconocer si no has visto las cápsulas de Lux Boreal en nuestro canal. Pasando al tema de hoy, que es el 4x4 TJ Night, pues nos toca hablarte de lo que fue la edición del 2015. Dentro del marco de la 27ª muestra de danza Cuerpos en Tránsito que organiza el Centro Cultural Tijuana. Y probablemente, si no estás muy familiarizado con la danza, a lo mejor el término 4x4 y el término Cuerpos en Tránsito no te suena, pero son eventos muy, muy importantes y emblemáticos en la actualidad en la ciudad fronteriza donde habita la compañía Danza Lux Boreal, a la cual pertenecemos, y que son eventos que han jalado la atención de personas de la región, del México y del extranjero para venir a Tijuana a bailar y convivir con la comunidad de la danza de la región. Recuerdo que para este concurso se registraron varias propuestas, pero después de una ardua tarea por parte del jurado, que en ese momento lo conformaba Mara Gutiérrez, que era la encargada del área de producción escénica, en ese momento el SECUT, y pues los directivos de Lux Boreal, llegamos a la conclusión que quedaron 13 propuestas para ser compartidas en 3 semifinales. Dentro de las límites de aceptaciones, creo que es la edición que menos semifinalistas ha tenido, ¿verdad? Así es, sí, fue la que menos tuvo. Sí se inscribieron varias propuestas, pero bueno, decidimos escoger como las propuestas mucho más fuertes y ahí fue, al principio se hacían 4 semifinales, pero bueno, esta vez decidimos hacer 3 y creo que a partir de este momento es que se han hecho 3 semifinales, como hasta 21 o 24 propuestas. Bueno, pues las semifinales es el área que a mí me toca decidir o tomar el rumbo para buscar cuáles son los bares que nos convienen en cuestión de espacio. El espacio es muy importante, el nivel es muy importante, que tengan las condiciones que se necesitan para los participantes, por ejemplo, también es otra de las cosas que nos fijamos bastante. Y fueron 3 semifinales y la primera fue en el Tilis, Tijuana, La Embajada y Margarita Village. Todavía me acuerdo que en esas semifinales el jurado escogía a los finalistas en la noche que se presentaban, porque ahora tenemos que esperar hasta la última semifinal para poder escuchar a las propuestas que pasan a la gran final. Después de estas 3 semifinales, pues se fueron a la gran final 6 propuestas que después de un largo tiempo de deliberación del jurado, que este jurado fue Leslie Siders, que es un artista visual, es un intérprete escénico y coreógrafa de danza contemporánea, Gregorio Coral, coreógrafo, bailarín, maestro de danza contemporánea y disciplinas afines al cuerpo, Jorge Folgueira, maestro, gestor, presentador y director de teatro. Y las propuestas finalistas fueron Tan Rápido, Tan Lento, de Rosalinda García y Miguel Zazueta, de Tijuana, Tracking Device, de Cristal Sepúlveda, ellos de Estados Unidos, Sufi, de Daniel Delgadillo y Stephanie Carreño, de Tijuana, Pájaros Errantes, de Jorge Domínguez, de Tijuana, Do You Love Me, Dear, de Jaime Nixon, y Mentes, de Sarina Mendoza, del colectivo Trans de Mexicali. Y bien, después de todas las semifinales, de andar en los bares de la ciudad de Tijuana, teniendo esa cercanía con el público y esa cuestión de lo que implica la adrenalina de estar ahí en la vida nocturna, fue muy, muy emocionante. Finalmente llegamos al Cubo, que es la Galería Internacional de Arte del Centro Cultural Tijuana, y este espacio pues, fue donde se pudo presenciar ya las obras como con mucho mayor detalle, mucho más cuidado, sin tanta contaminación visual y auditiva que implica estar en la vida nocturna de la ciudad. Cuando concluyeron su participación los finalistas, tuvimos la oportunidad de ver a una obra ganadora de la edición anterior, que es Holky. Si no has visto Holky, te la recomendamos. Eso lo puedes encontrar en el link
que corresponde a la edición de 4x4. Es una obra pues muy padre, que se siguió bailando muchísimo, entonces fue muy grato contar con su participación para cerrar esta gran noche en el Centro Cultural de Tijuana. Y bien, ya para que podamos ver quién fue el ganador de esta gran noche de la cuarta edición del concurso de coreografía 4x4 TV Night, te vamos a presentar esta obra que fue... Espera, Henry, espera. Un momento, por favor, a ver. ¿No sería mejor que dijéramos los demás premios? ¿Quién los ganó antes de pasar a ver la obra ganadora? Nos parece bien. A ver, Raúl, dinos uno de los premios. De acuerdo. Según la lectura del jurado, por su depurado trabajo gestual y por regalarnos una interpretación entrañable, el premio al mejor intérprete fue para Jaime Nixon, de San Diego, con la coreografía Do You Love Me? Sí, mira, algo interesante aquí es que, bueno, él fue uno de los finalistas de esta noche, pero, y ganó como mejor intérprete, pero no siempre puede ser que no tienes que ser finalista para poder ganar este premio como mejor intérprete. De hecho, también la mención honorífica o el público. El premio del jurado. El premio del público. Ah, no, el premio del público. El premio del público también puede ser que lo gane una de las coreografías que no haya pasado a la final. Henry, ¿tú nos puedes dar otro premio? Pues claro que sí, ya que estamos en esto. Me encantaría mencionar que ya para esta edición era la segunda vez que teníamos la mención honorífica. La mención honorífica, para citarlo tal cual lo dijo el jurado, lo menciono aquí, es por su propuesta escénica, el uso del espacio, la creación de atmósferas, la integración de los elementos escénicos y una técnica depurada. Este premio se otorgó a Stephanie Carreño y Daniel de Radillo por la propuesta Sufi. Y a través de una votación que se celebra la noche de la gran final, el premio del público por 48 votos se otorgó a Mentes, de Sarina Mendoza. Y ahora sí, voy a hablarles sobre la coreografía ganadora de este 4x4 TJ Night. El jurado nos dijo que por ser una pieza que respeta el espacio de representación pautado y que lo asume de manera imaginativa por su lenguaje contemporáneo, y el interesante uso del cuerpo en su creación escénica, por el excelente desempeño interpretativo en conjunto, por el diseño de su propuesta conceptual que asume lo cotidiano y la problemática de la identidad de manera inteligente que la manejan, a lo que se suma la interesante y la feliz inclusión de la palabra. El ganador es... Mentes, de Sarina Mendoza, del colectivo... Ay, Raúl, me tocaba a mí, pero bueno, esto es Mentes. Hay veces que me siento pequeño. Tengo miedo. A mis casi 30 años de edad, sigo viviendo en casa de mis padres. ¿Quién son esas cosas en mi cabeza? Y me hacían unos chonguitos aquí. Me da pena. Yo, yo, yo,
Quiero ir a jugar al parque. Mamá. Sin salir de mi cuarto. Sin salir de mi cuarto. Sin salir de mi cuarto. Yo soy como la doble moral, porque ahora resulta que a todos les da asco y a que me pone la comida china, ¡incoherente! Emocional, directo, incoherente. Insegura. Inmaduro. Sentimental. Confundido. Esperamos que hayas disfrutado de esta coreografía. Recuerda que este es el segundo bloque del canal Lux Boreal. Estaremos compartiendo los lunes y viernes para que estén al pendiente. No olvides suscribirte, regalarnos un like, ándale, regálale like ahorita, bueno, si estamos en YouTube, porque esto se transmite simultáneamente en YouTube y en Facebook. Así que nos vemos el próximo viernes con la cápsula de coreografías que marcaron la historia de nuestra compañía. En casa estamos más a salvo. Por eso, cuídate tú y cuida de los tuyos. Y quédate en tu casa. Tu casa es mi casa. Pero en este momento, quédate en tu casa. Espero que estés teniendo un bonito día, ¿ok? Tres. Una, dos, tres. Ahí voy. ¡Ay, no puedo! Una. ¿No? ¿Sí o no? ¿Quedó? Ay, Raúl. No, ay, Raúl, me tocaba a mí, pero bien. Es que me encanta lo que dice, tu casa es mi casa. No, mi casa es tu casa.